Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Y sí señores, como están viendo en pantalla, otro exclusivo más de PlayStation, en este caso, pues PlayStation 5 y PlayStation 4, parece ser que también llegará a PC. Como estamos viendo en el tweet de Nivel, parece que Sad Boy, a Big Adventure, se dirige a Steam de acuerdo con una lista de steam DB que incluye referencias a sumo digital recordemos el que está detrás del desarrollo y el nombre clave e inicial del juego de project marmalade project marmalade también fue parte de la filtración esa filtración grande que vimos en su momento en GeForce now y pues nos da punta a la fuente que sería reddit donde pues nos comunican esto, donde también nos ponen el enlace pues de la ficha de Steam. Como podemos ver aquí. Y pues aquí tenemos el Project Marmalade. Y pues eh, esto va a ser así. Esto va a ser así, señores. Otro exclusivo más de Playstation en camino a PC. Eh, Sad Boy The Big Adventure. Eh, si esto logrará suceder, y parece que sí va a ser, la realidad es esa, parece que sí va a ser. Al igual que estábamos viendo con ese desarrollador que tenía, eh, que estaban haciendo el port Jetpack Interactive, que están haciendo el port de eh, pues God of War de 2018 a PC, uno de los desarrolladores también tenía Project Ragnarok en su eh, LinkedIn. Así que, pues, amigos, parece ser que Sony está haciendo unos movimientos. Un tanto extraños estamos viendo que no es eh, ya va a ser más o menos un año de lanzamiento de Sad Boy de Big Adventure sabemos que no es ningún blockbuster pero pues eh, es un juego exclusivo de PlayStation que con las referencias que tenemos aquí no me cabe duda de que este videojuego va a salir en PC. No sé cuánto ha sido la referencia o oh, pues el recibimiento en PlayStation, no sé el porcentaje de ventas, pero pero si estamos viendo este movimiento de lanzarlo con una distancia de un año más o menos un año y unos meses seguramente cuando se anuncie, estamos acortando las distancias de lanzamiento de los juegos de PlayStation a PC. Creen que esto suceda solamente con algunos juegos que no alcancen cierta popularidad y Sony decida pues ampliar las ventas. Estamos hablando de Sad Boy. No sé cuánto. No sé si ha sido recibido de buena manera. Yo no lo he jugado. No me ha interesado. Y seguramente muchos han sido así. De todas maneras, eh, es... el dato es que es un juego exclusivo de PlayStation que. Con los datos que estamos viendo aquí y nuevamente que se confirme, que se confirme esa lista de GeForce Now, vamos a ver otros juegos más que van a llegar. Puede que algunos de esos sí o puede que algunos de esos no, como en su momento hemos explicado de la lista, pero hay muchos títulos en esa lista y se están empezando a confirmar. De todas maneras, ustedes déjenme aquí en los comentarios creen que este movimiento de sony sea bueno? Sad Boy no tiene ni un año de lanzado en exclusiva pc 4, pc 5, y ya en algunos meses que nos anuncian la salida en pc. cuál es el plan de sony? acortar el lanzamiento de los títulos un año de exclusividad en playstation y luego sacarlos en pc. Ragnarok será el siguiente en anunciar. Dejen en los comentarios, si no están suscritos al canal, suscríbanse para más y recuerden que hoy estamos eh, pues reaccionando al Stetod Play, ya está configurado en el canal, así que los esperamos a todos ustedes. Y bueno, players, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.